La Fundación para una Nueva Vida, Funovida, viene trabajando en Málaga como un centro de rehabilitación en adicción y alteración del comportamiento. Funovida aparece de una necesidad encontrada por ayudar de una manera integral a los chicos que estaban cayendo en los tipos de adicción, en las drogas, y pues a raíz de esto familias que se habían estado destruyendo. A raíz de este tema, pues nosotros encontramos una necesidad y decidimos implantar este tipo de ayuda en Málaga. Bueno, ¿quiénes son los organizadores? ¿Cómo se crea esta fundación? Bueno, la persona que gesta la idea como tal se llama Wilmer Celis. Es un chico de 23 años, pues que empieza a visionar la manera de ayudar y entregar algo más a su municipio. Y pues seguido a eso, pues me uno yo al trabajo y un grupo pues especial de profesionales que son los que intervienen directamente a los chicos. Me imagino que necesitan unos recursos. ¿De qué manera ustedes obtienen esos recursos? Bueno, los recursos pues por el momento han sido bastante limitados, pero la manera de encontrarlo es mediante pues entidades que quieran aportar o que quieran dar una ayuda a esta institución. Y pues una búsqueda de ayuda con el Estado, más que todo. Doctor Henry, más específicamente, ¿cuáles son sus servicios o cuál es la colaboración que ustedes prestan? Bueno, nosotros entregamos un servicio de rehabilitación integral en adicciones y trastornos del comportamiento, como cuáles, problemas de conducta, bajos controles de la ira, trastornos psiquiátricos avanzados como trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos depresivos mayores, todo lo que tenga que ver con la parte clínica en psicología, pues nosotros la atendemos. Nuestra especialidad y nuestro fuerte son las adicciones. Nosotros trabajamos programas intrahospitalarios, un programa donde ellos están aquí internos durante unos meses, mientras el cuerpo recibe desintoxicación y sumado a eso, pues entrega las herramientas necesarias para que ellos cuando salgan se mantengan en un estado pleno. Una fundación relativamente joven, ¿cuántas personas tienen en ese momento acá? Bueno, en este momento tenemos internos, 3 muchachos, y recibiendo programas ambulatorios, terapias, tenemos 5 personas más. Es decir, en el momento pues hay 8 personas pertenecientes recibiendo pues del tratamiento que nosotros brindamos. Ha sido una acogida pues bastante grande, porque lo que usted dice es muy cierto, relativamente pues llevamos muy poco, pero la gente se ha acercado, la ayuda o la generación de esto ha sido masiva, ¿sí? Yo creo que aquí a unos meses pues ya estaremos pensando en abrir pues otro lugar debido al tema de los cupos, ¿no? Bueno, después de este proceso, ¿de qué manera le siguen colaborando usted a estos muchachos? Bueno, la idea es que se haga un acompañamiento después de que el proceso termina, donde pues se va a estar pendiente. Ellos salen de acá con un proyecto de vida plasmado en un papel. La colaboración o lo que nosotros queremos brindar como acompañamiento es que no se quede en el papel, sino estar siempre presentes viendo qué partes se están cumpliendo y cómo, de qué manera pues se puede enlazar alguna parte que ellos se les esté dificultando. ¿Programa para jóvenes de la región o inclusive de todo el país? Pues este programa está hecho para jóvenes de todo el país, ¿sí? En el momento pues tienen prioridad los jóvenes de la provincia, García Rovira, Málaga, Carcassí, Concepción, todo lo que es provincia García Rovira, que se quieran acercar, que quieran buscar una ayuda pues en el momento, pero el programa está diseñado para cualquier tipo de población del país. Doctor Henry, la invitación para los padres de familia y lógicamente para estos muchachos que de pronto pasan por estas dificultades para que se acerquen a Funovida. Bueno, hay una invitación específica para los padres de familia y es que siempre estamos a tiempo de darle la oportunidad a los chicos de recuperarse, ¿sí? Que la decisión de ellos pues está el que eso se pueda lograr, y a los chicos pues que empiecen a ver otra opción de vida. Yo siempre le digo a los muchachos que están acá que intenten probar cómo se ve el mundo desde el lado bueno y desde el lado tranquilo de las cosas. Roberto Celis nos da a conocer la función que él cumple en esta fundación. ¿En qué consiste mi trabajo en Funovida?
A ver, yo considero que en cualquier proceso de rehabilitación es fundamental la presencia de Jesucristo. Y pues esta no es la excepción. Y esa es la parte que yo quiero manejar. Es concientizar a los muchachos que por esta fundación pasen, que para poder enfrentar una nueva vida después de un proceso exitoso de rehabilitación, pues Dios tiene que hacer parte necesariamente de esa vida. Ese es mi trabajo aquí en Funuvida. Bueno, ya lleva un tiempo usted trabajando con esta fundación también, Roberto, o colaborando mejor, porque el trabajo que hacen ustedes es desinteresado. ¿Cómo le ha parecido esta experiencia con los casos que ha visto usted, los muchachos que han llegado? Hombre, Miguel, esto es como... Yo digo que cuando uno quiere ayudar, el primer beneficiado es uno. El primer beneficiado he sido yo, pues, porque esto que se logra a través de este querer ayudar, primero que todo enriquecerme yo como ser humano, como persona, entender tanta necesidad que hay, especialmente al interior de las familias, al interior del hogar. ¿Por qué los muchachos caen en estas situaciones? Pues porque sencillamente al interior de su familia, al interior de su hogar, debe haber mucho inconveniente, mucho problema, porque, bueno, infinidad de cosas, ausencia de los padres por su trabajo, porque tienen que ir a conseguir el sustento para estos hijos, porque permanecen demasiado tiempo solos, porque ahora tenemos un enemigo grande que se llama tecnología, porque ya no hay comunicación entre nosotros y nuestros hijos, bueno, infinidad de cosas. Y uno, he aprendido y me ha enseñado el estar en contacto con estos muchachos, con sus problemas, pues que debemos recuperar la comunicación en la familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, que tenemos que aprender a oírlos, que tenemos que aprender también a hacernos oír por ellos de manera respetuosa, de manera amorosa. Son infinidad de factores que van apareciendo, que van surgiendo, y que primero que todo, el primer beneficiado soy yo. Bueno, Roberto, hay situaciones difíciles que se presentan aquí en la ciudad de Málaga, para nadie es un secreto, y pues habrán muchachos que necesitan de esta ayuda y de pronto les da como cierto temor acercarse, o los mismos padres de familia también de pronto piensan en la estigmatización de la problemática. ¿De qué manera llegarle a esos muchachos y a esos padres de familia para que sean conscientes de que están en una dificultad y que Funuvida les puede colaborar? A ver, aquí nos hemos dado cuenta que, porque ha venido mucha gente, y pues uno conoce muchos muchachos, yo he visto jóvenes que los he visto nacer, que los he visto crecer, amigos de mis hijos, amigos míos. Yo trato mucho con los muchachos, con los jóvenes, porque jugué fútbol mucho tiempo de mi vida y mis hijos son futbolistas, conozco muchos muchachos. Sé de muchos que necesitan ayuda. ¿Qué pasa en esto, Miguel? La gente se acerca, la gente pregunta, pero lo que usted dice, ¿no? Ellos asumen que si esto se vuelve público, que si esto sale a la luz pública, pues que van a ser estigmatizados, y no es así. Mira, hay una necesidad. En primer lugar, en una fundación de estas, pues, se maneja una discrecionalidad que tiene que ver con el respeto por la familia, por su pensar, digamos, esto no, de hecho, en una nota de esta, los muchachos que están aquí, pues no van a salir al aire, no van a salir en televisión, pues porque eso hace parte de la reserva de su vida íntima. Entonces, eso es un factor. La gente piensa que esto se volvió público, que todo el mundo se va a enterar, que es que mi hijo... Mire, yo le digo a los papás, cuando un muchacho anda por malos pasos, los últimos en enterarnos somos nosotros como papás. El resto ya saben que andan los muchachos, el resto ya los conocen, ellos mismos saben. Ahora, con tanta libertad, con tanta que otorga la justicia, la ley, bueno, las normas, ya es fácil encontrar a los muchachos consumiendo sustancias en el parque, en el atrio, en el aeropuerto, en cualquier esquina.
y los únicos que no se enteran o no nos enteramos de eso somos los padres de familia. Entonces yo quiero invitar a los padres de familia para que por sus hijos, primero que todo, se llenen de amor por estos hijos, que entiendan el problema tan grande en el que están sus hijos, y no solamente por consumir sustancias. La ludopatía es una enfermedad, es una adicción que maneja la vida, que maneja la voluntad, la tecnología mal utilizada, la pornografía. Hay infinidad de adicciones, y yo sé que aquí en Málaga, ocurre y hay de todos estos tipos de adicciones. Aquí está Funuvida, por eso nace Funuvida. Fue una idea de mi hijo, que junto con mi esposa estamos apoyando con toda, como digo yo. No hay plata, pero está Dios, y Dios no nos va a faltar. Y la primera idea por la cual nació Funuvida es ayudar a estos muchachos, ayudar a estas familias a que se reconstruyan, a que inicien una nueva vida, pero siempre de la mano de Dios.